Hola futuros compañeros del Valhalla, bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rodex Norris, con Borderland y Pre-Sequel, que estamos aquí en esta misión de recoger la lata de pintura, porque como no recordamos mal, no recordáis mal, ¿verdad? No seréis... ¿Cómo se dice? Yo tuve una vez la lucidez, una vez, de llamarme, tengo el cerebro pez, porque se me olvidaban muy fácilmente las cosas que iba a decir o de hacer y cosas de esas. Debería de haber algo de pintura en la estación de servicio de Claptrax. ¡Te reviento! Pues resulta de que es eso, de que... Joder. Ahora, dale la pintura a un Claptrax y pídele que dibuje en una imagen que simbolice mi adoración. Una muestra de respeto por el hombre que me trajo aquí. Su color favorito es el amarillo y las apariencias importan. Si todo es amarillo, le caeré bien. Y ya está. ¿Qué es eso? De que no podía hacer la misión por el tema de que el... No sé por qué... Un Thor se me bugueó y no me dejó hacer nada. Por eso es por lo que vamos a venirnos aquí. Y a hacer esta misión. Estoy más animado, no sé por qué. No sé por qué, la verdad. Cuento un Claptrax, muere. Ya está. Este, tú. ¿Eso es un virus informático? Encuentra un Claptrax cerca del despacho. Mírale. Cuando la pintura esté lista, Jack pasará por delante de ella a diario. Mira estos memes, desperdiciando sus vidas digitales delante de un ordenador. Gracias al todopoderoso robot policía, que yo no tengo que pasarme la vida sentado ante un escritorio. Ese no está ocupado. Él podrá crear mi obra maestra. A un Claptrax le vas a decir que haga la... Venga, toma. Toma, tira. Vamos. La verdad es que es bastante gracioso esto, ¿eh? ¿Dónde está? Ha desaparecido de la puta nada. No, Jack, no. Su puta madre, tío. Odio que pase esto. No sabes que aquel... Cuando... Es una cosa que realmente pasa. Cuando quieres ligarte a alguien, no mandes a la Celestina, porque la Celestina tiene mucha labia. ¿Otra granada comunista? ¿Really? Cuando envías a una Celestina, puede que la Celestina se ligue al... A quien quieres tú como... Novio, pareja, rollo, follamigo, lo que quieras. Puede que se lo ligue él. Y puede que tú te quedes a dos velas por gilipollas. Así que mejor que no enviéis a ninguna Celestina. Si creéis que podéis hacerlo vosotros, vale. Si queréis hacerlo o queréis que pase, hacerlo vosotros. Porque según se suele decir, si quieres hacer algo, tienes que hacerlo tú mismo. Ahí va el pequeño consejo que tengo. Y no solo ya por la... Ya no solamente por lo del amor y todo esto, que es puta basura eso, sino por el... Oh, shit, Nicky. Hala, hija mía. Cuánto odio tiene hacia mi persona. Mira, me voy a cargar a este. A este. Mierda. Puto bajada de freps, o de frames, o de puta madre, lo que queréis llamarlo. ¡Pa' ti! ¡Hostia! ¡Ha salido un doble! ¡Hijo puta! ¡Calla, puto! Vale, ese está muerto. ¿Y tú? ¿Tú estás vivo? Pero no por mucho, ¿eh, puto? A ver, gilipollas. Coño. Y vienen más por allí, pero si por allí ni me he acercado. Míralos, vienen de por aquí y aquí no me he acercado. No queréis hielo, hijos de puta. Sí, sí. Pa' ti. Hostia, que aquí hay otro. ¡Gilipollas! ¡Qué tonto, por Dios!
Hostia, ¿qué es este? El que envía hielo. Joder, si es que ha matado uno y aparecen dos, tío. A ver. No le da la cabeza. Un pequeño fallo para mí. Este es de los que... Míralo. Anda, mira, y aquí hay otro. Joder, ¿y para qué se mueve? ¡Joder! Con honor. Ahora. Sí, mira, ahora. Ahora muero, gilipollas. ¿Ves? Mata uno y salen dos. Bueno, sale otro, pero bueno. A ver, coño, sal ya. Que salgas. Que salgas. Que salgas. Sal. Dile a tu compañero que salga. Díselo. Ya poco va a decir. Esto lo inteligente, el pobre. Cuidado que esto es más difícil. Joder. Esto es mucho más difícil que lo otro. A ver, payaso. Y ahora vienen gilip... Joder, qué pesados, por Dios. ¿Os estáis dando cuenta qué pesadilla? O sea, mato a uno y me salen 50 más. Oh, es que te has acercado a esa zona. Ni siquiera me han visto, hijos de puta. Anda la mierda, hombre. Sí, sí. Cago en su puta madre. Putas misiones de un... que me mandan de un lado para otro. Cago en la hostia. Hijos de puta. Ven aquí. Ah, estas. Maldito puto maricón. Necesito una arma de fuego, supongo. Ah, míralo. Me lo ponen. Vale, perfecto. Seguro. Ay, madre. El amor es ciego y estúpido, ¿eh? Madre mía. No me rayes con tus mierdas. ¿No es por aquí? The fuck. Ah, no, vale, joder. Ya me acuerdo de por dónde era. ¿Queréis guerra? Pues tomadlo, ala. Me largo. Qué pesadilla de gente. Ven aquí, mierda. Deja de moverte. Deja de moverte. Moverte. Perfecto. Uno menos. Por aquí. Por aquí más. Aquí un gilipollas. Que te lo vas a comer con... Tío, ¿en serio? ¿Justo? Coño, ¿qué es esto? ¿Lo he cogido? Parece que sí. Calla, coño. Qué pesadillas. Dicen, al menos inténtalo, pero si se está cargando yo, que me está jodiendo. Bueno, realmente no. Realmente se los está cargando él, me los está dejando a poca vida y soy yo el que los remata. Pero bueno, soy yo el que se los está cargando, que yo sé. Y ahora me aparecerán los gilipollas de aquí. Pero no me sale del nabo. Coño, sois unos pesados. Que os den por culo. Ahora, se acabó. Ahora, os jodéis. Haber estudiado. Te jode. A ver, payaso. ¡Payaso! ¡Payaso! Coño. Entrar en el compacto de basura. ¡Oh! Sí, esta es la misión jodida. A ver, vamos a hacer una cosa. Quiero que diga la... ¿No? ¿No? Qué raro.
Es que yo quiero que... ¡Hostia! Un arma morada, tío. ¿Qué dices? Es mejor las naranjas. ¡Que os la pique un pollo! Entre que vosotros movéis mucho y yo soy muy malo. ¡Hala! ¡Uf! Joder, la tía. Molaría conocer a la dobladora de este... A los dobladores de estos juegos. Molaría, me gustaría bastante. Vamos a probar una cosa primero. Vamos a poner primero patear cohetes, ¿vale? Voy a hacer primero esta misión. Voy a irme por aquí. A callar. ¿Seguirán activos los droids? No, no siguen activos. Perfecto. Me voy aquí porque es mucho más rápido, creo. Creo. Investigación y desarrollo. Vamos a hacer esto, lo de los Torque. Y después me pongo lo de... Hombre, eso sí me da tiempo hacerlo. Porque no sé si me da tiempo, obviamente. Vamos para allá. ¡Hola, Torque! Perfecto. Bicho de mierda, ven aquí. Para ti, hija de puta, que no recibes este puto veneno de mierda. Maldita puta. Tengo aquí un acechador, pero no le sirve porque es Tomaja, la que tiene sangre en la heroína. Maldita puta drogada. Vuelvo a repetir, quien diga no, es heroína en la sangre. No, tiene sangre en la heroína porque es una puta... ¿Cómo? Drogada. Bien. A ver, hijos de puta. Consigue la de acechador. ¿Dónde estás? Ahí estás. Ven aquí. Vuelve. Vuelve, maldita escoria. ¿Qué pasa? ¿Que estos no te valen? Maldita puta. Joder, la tía. Nada, que no. Joder. Que no, acechadores de mierda. Que no. Déjame en paz. Que a vosotros no me intereséis una mierda. Racista. Que te jodan. No sé, no sé, hoy estoy animado. ¿Sois vosotros? Sí, sois vosotros. Hola. Primer disparo te lo has comido tú. ¿Cómo lo ves? Deja de saltar, maldito. ¡Hostia, hostia! ¿Que se lían a hostias entre estos o cómo? Y no me suelta ninguna. Pero... ¿Será que me tengo que meter aquí? ¡Au! ¡Au! ¡Dios, pero cállate! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Joder, la virgen. Joder, pero me queréis dejar hacer mi trabajo. No me dejan, Madre. Really. ¿Pero qué le pasa a estos bichos? Pero vamos a ver, que sois vosotros los cabrones. Basura. ¡Qué pesadillas! Ya está. ¿Qué pasa? ¿Quién le ataca? Ah, no, soy en mi escudo, coño. Se me había olvidado. Es mi escudo el que le pega. Y estaba yo diciendo, ¿pero qué coño? Hostia, pues me tengo que ir aquí. Sí.
Sí, es ahí, vale, perfecto. Cuando el gilipollas del... Vale, tengo que pasar por los cuerpos de acechadores que están, que ya están muertos, que están con pruebas y todo esto. Vamos a coger. ¡Bien! Munición for my body. Tenemos que coger los que están así como en investigación, mayormente, pero bueno. Esto es de bazooka. Esto para mí, por las molestias. Esto. Perfecto. ¡Hala! A tomar por culo. Me hace gracia de que me he llevado un tanque entero y sigo tan pancho, ¿sabes? Vale que Wilhelm es como un puto cyborg, ¿sabes? Quien no se haya dado cuenta a estas alturas es pa darle de hostias, hay que decirlo. Pero joder, no sé, o sea, eso pesa lo suyo. No quiero decir nada, pero lo quiero decir todo. Estoy... The Acabé de soltarme dos cosas distintas el... Vale, no. No, 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 no. No preguntéis. Si preguntáis es peor, no intentéis buscar la lógica. Mira, ya estáis pensando. Que no, que dejad de pensar. Vamos a hacer esta gilipollez. Ahora salen estos, me revienta la cabeza. ¿No? No, vale, perfecto. Para mí. Podemos irnos. Puedes venir, dirás, vamos, digo yo. A mí no me toca los cojones, bicho de mierda. ¿Me ha soltado uno, pero? No lo sé. Vámonos. Vámonos antes de que me peguen una hostia. Ah, el otro que hemos visto antes será el siguiente que tenemos que coger, ¿no? Sí, parece ser que sí. Bien. Se han quedado ahí los gilipollas. Para mí. Ya tenemos. La de baloncesto que habla de volar. ¿Space Jam? No, ¿verdad? Carros de fuego, ¿no? Porque carros de fuego era sobre una carrera, ¿no? Nunca he visto carros de fuego. Y sin embargo me sé la canción de carros de fuego bastante, bastante bien. No sé. Joder. Ah, vale, en todos. Que yo sepa, no he cogido tantas, ¿eh? He cogido solo tres. No he cogido 16. Sí, 16. 12. Creo que es este. Ah, no, vale. Allí. Para pa hacer más vuelta. Me quedo en tu puta madre. Ah, sí, ahora vais a verlo. Me des qué risa. Adiós. Ah, vale. El acabose de tu vida, maldita puta loca. Está intentando hacer cohetes. ¿Sabes? O sea, tan ricamente me lo dice. Ay, qué joderse. Madre mía, qué puta loca. Voy a comprar munición. Baja, coño, que te cuesta, cabrón. Y ya está. Ya no necesito más. Vamos para allá. Para tres balas no voy a comprar toda la munición, ¿no? Vamos, digo yo. Digo yo. Bueno, vamos. Pero aquí no estaban los putos acechadores. Me está vacilando.
Pero míralo, si ya están saliendo los hijos de mierda. Te estoy cubriendo, amigo. Estoy ayudándote. Te estoy ayudando. Pero no me dispares, maldito hijo de puta. Pero no me dispares, coño. Ah, bien. Pero qué cerebro. ¿De qué cerebro me estás hablando, tronca? Si no, aquí no hay cerebro. A ver, acechadores. Acechador de mierda. Ven aquí, maldita puta basura. Vale, perfecto. Muere. ¿Cómo ese? Si es que estoy haciendo críticos, si no... Vale, supongo que será con esto. Eso. Y ese también. Vale, perfecto. Vale, era pegarle el tiro con esto. Vale, perfecto. A ver. Perfecto. Vale. O sea que realmente la escopeta no servía como crítico. Pues vaya mierda. Pues menuda mierda, si te lo digo. Menuda mierda. Vamos para allá. Vamos a reventarle. Bueno, no a reventarle la cabeza, no. Me he dado cuenta que con... Uy, mierda. Le he disparado sin querer. Con este arma no tengo nada. Y con este... Ah, vale, ahora no tengo nada, será en combate. Me he dado cuenta de que tenía antes como un simbolito en debajo de mi barra de experiencia. No sé. ¿Le va a pegar la hostia a ese? ¡Uepa! ¿Dónde? Ah, vale. Vale, está ahí. ¡La batidora científica! Maldita puta loca. En realidad no eres ningún cerebrito, ¿no? Uy, sí. Lo tendré justamente. No, esto no, no. Ah, vale, está aquí, vale. Me da dos armas. Sí, tengo que quitarme una. Vamos a quitarnos, por ejemplo, esta. Tal por culo. Y ahora me pongo aquí la que congela. Perfecto. Es pesado, dice. Maldita puta loca. Me encantan los científicos así, tío. Joder, qué susto, coño.
¿Una mamada? No, ¿verdad? Ay, cuando se vacían los ataques cuerpo a cuerpo. Es que. Esta. Vamos a ponérnoslo. ¿Por qué no? Con eso de que puedo hacer daño adicional, pues como que. Perfecto. Hago plus y os reviento la cabeza. Ahora vamos a ponernos la. Este. Mira. Ah, vale, que no tiene ningún tipo de... Madre mía, qué mierda, ¿no? Creía que tenía algún tipo de... De diálogo o algo. Pero no, es mátame, punto. Y se acabó. Coño, que quiero vender. Ese no lo voy a vender. Ni este. Este sí, este sí, este sí, este sí, este sí. A venderlos todos, a venderlos todos. ¡Hostia! No sabía que tenía todas estas. Vamos a ponernos estas tres. Buggy lunar, mantarraya, buggy lunar. Perfecto. ¿Me quieres dejar a comprar, hacer lo que quiera? Coño. Hasta que no deja de hablar, no me deja hacer nada. Vale, perfecto. La de Moxie también la voy a cambiar a favorito. Y esta... Voy a poner esta. Ah, mola. Tiene mira y todo. Vale, pues lo vamos a dejar por aquí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. En el próximo... capítulo nos enfrentaremos a Meg, que creo que es un pequeño, ¿cómo se llama? Una pequeña referencia a Padre de Familia, ya sabréis por qué. Y poco más, espero que hayáis disfrutado muchísimo de este capítulo. Vamos a ir para el centro heroico de Imperio, porque ahí es donde tenemos que estar, coño. Y lo dejaremos por ahí. Espero que hayáis disfrutado muchísimo este capítulo. Recordad que sonreír es gratis, así que aprovechad de ello. Un fuerte abrazo y hasta el siguiente capítulo. Adiós.